una gran presentación para rendirle homenaje a la música folclórica en un día especial que podrá mostrarse al público de manera gratuita. Son 21 músicos que forman parte de la Orquesta Juvenil Andina del Centro de Promoción Cultural de Trujillo, bajo la dirección del maestro Julio Culquichicón, alistan un emotivo repertorio para este 22 de agosto en las instalaciones del Teatro Municipal de Trujillo. La verdad es que siempre hay una emoción en cada presentación que existe, siempre hay ese nerviosismo que es natural e impropio de un músico cuando uno se presenta, y la verdad es que siempre me siento muy entusiasmado saber de que existe una presentación muy próxima, porque eso nos hace permitir también elevar nuestro talento al momento de tocar las canciones que nos pide el profesor. El espectáculo busca brindar más espacios culturales y sobre todo hacer vibrar de emoción con la música latinoamericana, pero también los clásicos que conquistaron Europa. Este grupo juvenil que volvió a unirse después de la pandemia también cuenta con sopranos, invitados especiales de otras regiones, además de danzas que buscan cautivar al público. Nosotros usamos bajo electrónico, usamos quenas, zampoña, violines, saxofón, percusión ligera, y todo se amalgama, ¿no? Entonces tratamos de darle un toque que no pierda, en el caso del folclore andino, que no pierda su esencia, y también las otras canciones que son de folclore, que no sean netamente andino. El principal impulsor es el Centro de Promoción Cultural Trujillo. Su presidenta, Maruja Alemán, resaltó el esfuerzo de cada uno de los jóvenes músicos que ensayan en las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo fundamental es un poco contribuir al desarrollo cultural, pero específicamente a mantener nuestra identidad cultural, a fortalecer esta identidad cultural. Entonces la estamos haciendo a través de la orquesta con la música folclórica latinoamericana, que encierra una serie de cosas positivas de las propias comunidades, como la música, las costumbres, las ideologías y otras más cosas. La noche está asegurada. Este 22 de agosto será un día lleno de cultura, danza y música folclórica. Puede asistir con toda la familia al Teatro Municipal de la ciudad desde las 7:30 de la noche.